Tengo frío, abrázame. Yo no tengo. Ay, bueno, entonces vete para allá. Ay, ay, sí. No te creas, hombre, ya me dio frío, ven para acá. Ya no. Pues ya sí. Dame tu mano. ¿La mano? Sí, dame tu mano, te la voy a leer. Qué mentira, tú no sabes leer la mano. Claro que sí. Ven, dámela, vas a ver. Bueno, pero no te creo. Ay, señorita, qué bonita mano tiene usted, ¿eh? Ajá. Mira, aquí veo que usted tiene mucho frío, ¿sí o no? Pero eso no es todo, ¿eh? Eso no es todo. Mira, aquí veo que vas a vivir mucho tiempo también. Tal vez 80 años, yo creo. Ay, no, no quiero vivir tanto. Ay, solo tu mano, no te preocupes. ¿Qué más ves? Que hay algo que le tienes miedo. A muchas cosas. Sí, pero algo muy grande. ¿En serio? Algo grande encima de tu piel. ¿Los vellitos? Los vellitos. Pues podrían ser. Pero no, 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 no creo que son los vellitos. ¿Entonces? ¿Me amas? ¿Era eso? Es, Ana, es. ¿Me amas? Creo que sí. ¿Crees? Pues si no soy un acto de fe. No, pues ni Dios. Ni Dios. Entonces sí, sí te amo, Mateo. No, ya no te creo nada. Pues tú eres el que puede leer la mano, ¿qué no? Deberías de saberlo. Pero solo una mano, Ana. Mira, pues digamos que estoy perdido en el desierto solo, caminando. Ajá. ¿Me extrañarías? Claro que sí. ¿Llorarías por mí? Sí, claro que sí. No siempre, pero sí, sí lloraría. Aunque caminara por el desierto perdido, sin agua y sin comida, ¿no llorarías? Si pudiera, iría por ti. ¿Para estar cerca? Sí, para estar cerca. ¿Para tocarnos? Sí, para tocarnos. Quiero tocar tus manos y tus ojos y tus piernas. Quiero saber cómo eres. Pero ya sabes cómo soy. Aparte, ¿qué tiene que ver esto con el hecho de que estés perdido en el desierto? Pues para llevarme algo de ti. Ay, pues eso sí no creo. No creo que pueda llevarte algo de mí. ¿Por qué? Porque tú estarías allá y yo estaría aquí. Así de simple. ¿Como una pared? Pues sí, como una pared. Una pared de muchos kilómetros de distancia. No sé, un muro, por ejemplo. ¿Como una muralla? Sí. A veces creo que aunque estuviéramos en la misma cama, tan cerca el uno del otro, siempre habría algo separándonos. Acércate, quiero verte bien. ¿Me quieres ver los ojos? Sí. Tómame una fotografía con los labios. ¿Así? ¿Salí bien? Muy bien, pero pues, de todas maneras tú siempre sales bien en las fotos. Ay, no siempre. A veces salgo con los ojos cerrados. Ya está, sí. Hasta sí te ves bien con los ojitos cerraditos. Puede ser. Dame tu mano. ¿Otra vez? No, que me la prestes. Dámela. ¿Quitarme la mano y dártela? Sí. ¿Para qué? Pues para tener algo de ti. Si quieres mi mano la tienes, pero no te la voy a dar. ¿Entonces? Mira, si quieres mi mano, entonces ya la tienes. Si quieres mis ojos, o mi boca, o mis piernas, o mis senos, son tuyos, pero mi cuerpo es mi cuerpo. Yo sé. Si quieres que te ame, está bien, te amo. Si quieres mi cuerpo, lo tienes, cuando sea, en el momento que quieras. ¿Cualquier día? ¿Quieres eso, Mateo? ¿Quieres la seguridad de que estaré contigo? Que seas tú la misma de esta cama, nada más. Ya soy la misma. ¿Siempre? ¿Siempre? Está bien, es tu mano, tu rodilla, tus ojos, tu pelo. Pero que siempre sea la misma mano, la misma rodilla, el mismo cuerpo. Está bien. ¿Ya no tienes frío? Siempre tengo frío. Pues acércate, déjame te abrazo. Pero no muy fuerte.
No, no, muy fuerte. Lo prometo.